Wow. ¿Ya? Ok, ¿qué? ¿Qué te pasa? No, las canas. ¿Cuál es tu queja de las canas? Que si me los quiero tapar, no coge el color. ¿Pero de dónde sacas tú esa conclusión? Ah, porque, por ejemplo, me pongo tinte de canao y a las 2 semanas ya se me ven. Vamos a retomar el pensamiento. Ok, ok. Te tiñes el pelo y a las 2 semanas están las canas. ¿Sabes lo que es el crecimiento capilar? Sí, lo sé. ¿Hace cuánto te teñiste? Como un mesecito. Oh, entonces te crece lo que le crece a todo el mundo, 1 centímetro. O sea, a todas les pasa lo mismo. Vosotras os teñís el pelo y como al día siguiente ya ha crecido, lo empezáis a ver aquí el brillito de la cana. Entonces dices, no me ha cogido el tinte. Y es mentira. Lo que pasa es que el pelo crece, entonces tú ves la diferencia. ¿Te arrancas las canas? No, para nada. Eso es una cana que te arrancaste, por eso está pequeñita. No, para nada. Eso a lo mejor fue con el cepillo. ¿Con el cepillo? No me arranco las canas. O sea, mi abuela, yo me acuerdo que no tenía canas. Ella se las arrancaba una a una. Y es verdad el mito ese que dicen que cuando te arrancas una te nacen 50. Entonces los calvos canosos como estarían llenos de pelo, ¿no? Te lo juro que no eres periodista tú. Lo hace el 911. Sí. El Protection 911. Dale. A ver. Yo lo veo un poco mate. ¿Está fría? Mi madre. Champú, champú, Lía. Recuerden, se pone por toda la mano y se abre el pelo y se mete porque hay que lavar la raíz. Importante quitarle mucho la humedad. 911. El 911 es una hidratación espectacular y protección del cabello. Ya. Por eso no necesitas acondicionador, no necesitas mascarilla, necesitas el 911. Entonces, se pone de medios a puntos. Ya han pasado 5 minutos, lo aclaramos y ya está. Una toalla de ahí. Así me gusta. ¿Te sientes empoderada o algo? No, el pelo está suavecísimo para cuando como empezamos. Si alguien me trae el serum de ahí, te pongo serum en las puntas. Para que aún te brille más. Menos $20. Serum.